de agradecimiento por su presencia en este evento a todos los asistentes, autoridades, representaciones y de modo muy especial a vosotros, mis queridos socios, razón de ser de la existencia de nuestra asociación. En segundo lugar, vaya también mi más sincero agradecimiento a mis compañeros de la Junta Directiva por el trabajo, colaboración y apoyo que de forma altruista y desinteresada vienen prestando para el mayor funcionamiento del centro. Y por último, no puedo por menos de citar al alcalde, a las concejalas y a la presidenta del FAMPA por el interés, colaboración y apoyo que nos vienen prestando a lo largo de estos años. Y en general al resto de instituciones, oficiales y particulares, empresas, etcétera, la labor de cooperación de todo orden que nos vienen facilitando. Fiesta anual del socio, unimos en esta ocasión la celebración del 25 aniversario de la asociación. Las bodas de plata, ahí es nada. Vistos desde hoy, parece un soplo, pero ha sido una larga carrera de ilusiones y proyectos que con el tesón y el esfuerzo de todos, venciendo todo tipo de inconvenientes, se han convertido en logros importantes. Mucha agua ha bajado por el río Navia desde el momento en que hace 25 años un pequeño núcleo de personas se agruparon para entretener sus ratos de ocio, comenzando en un local situado en la prolongación de Carlos Otero, constituyendo el germen de lo que pasados estos 25 años se ha convertido en esta asociación con más de 800 socios, para los que se prestan un gran número de actividades de todo tipo, que convierten al encuentro en referente de la asistencia social del occidente asturiano. Y todo gracias a la labor que han venido llevando a cabo los sucesivos presidentes de la asociación, quienes sin regatear esfuerzos y restando tiempo a sus actividades personales y familiares, se han entregado de forma incondicional a la mejora de nuestro centro social. Por eso, vaya para ellos nuestro más cariñoso recuerdo y nuestro agradecimiento más entusiasta, que materializaremos de forma simbólica en unos sencillos detalles que les entregaremos al final de este acto. Y al objeto de efectuar una breve semblanza de los primeros momentos del centro, quiero llamar a Ricardo, que fue presidente de la asociación, para que nos haga partícipes de algún dato, detalle curioso o anécdota que recuerde. Allá por el año 1924, fue cuando empezó este centro. Con unos avances que se arreglaron allí, y como no había dónde ir, por ejemplo, nadie quería ir a un bar y estar allí jugando una partida de eso, y prepararon de hacer eso. Pues lo primero que hicieron fue ir al ayuntamiento porque necesitaban un local. Y una vez terminado esto, porque era otra vez al ayuntamiento, el ayuntamiento mandó hacer una billetecina para darle su local. El local estaba en la calle que lo conseguimos en el centro fantástico, que había sido un centro de salud, ¿no? Sí, un centro de salud. Y allí empezaron. Después de eso, pues ya soy los que colaboráis para todo esto. Por eso, os doy las gracias a todos. ¿Eh? Muchas gracias y que tuve muchos años más. Ahora seguidamente el alcalde va a proceder a la entrega de los obsequios de recuerdo y agradecimiento a los sucesivos presidentes de la asociación, que en los supuestos de fallecimiento o imposibilidad por otros motivos serán recogidos por la persona que le representa en este acto. En primer lugar, Eva. Eva, López Méndez, que lo recoge él mismo acompañado de su esposa.
está entre nosotros, lo recoge su esposa Esther Sánchez, acompañada por su nuera. Sí, venga, Esther, dicho que también lo tuviésemos. Y vas a recogerlo José Ramón, vicepresidente de la asociación. Fiesta grande, nada más por mi parte. Os dejo reposar la comida mientras escuchamos las también breves palabras de Andrés, vicepresidente del FAMPA, y a continuación el alcalde, a los que cedo la palabra. En primer lugar, saludos de la presidenta de FAMPA, Dolores San Martín, que hoy está en otra asociación porque somos ciento y pico y tenemos que repartirnos. Y al siguiente ya veremos. Saludos, pasarlo bien, divertiros y ser malos, que ser buenos es muy aburrido. Las que yo es el alcalde, por tanto, tú ya eres la voz y la palabra. Evento tan importante. Dice el cargo que 20 años no es nada. 25 ya empieza a ser algo. 25 años ya empieza a ser algo. Pero además, a estas edades, como decía Andrés, que se miden por segundos, la verdad es que es muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo que hay que agradecer el trabajo de todas estas directivas que hubo, de todo este empeño y esta ilusión que se puso en desarrollar este encuentro, que es así, el nombre muy apropiado, porque es realmente el encuentro de todos los mayores. Y creo que José Fernández, a Manuel Ley Domínguez, a Ricardo, aquí presente, a Luis Ángel, a que le mandamos un cariñoso abrazo y saludo desde aquí, y a Mercedes, que le deseamos otros 25 años. Además, con mayúsculas. Y deciros que para el Ayuntamiento, sin duda es una prioridad fundamental que nuestros mayores gocen de los mayores servicios posibles. Tanto en Navia, como hay que decirlo, que aquí están presentes, como en Puerto de Vega, en la Asociación de Mayores de la Playa, la Virgen de Vega, están realmente haciendo también otra función en el municipio muy importante. Y son 25 años que se empiezan con un espíritu renovado, con muchas ganas y desde luego también con toda gente nueva. Porque voy a decir, nueva es la función de dirección nuestra presidenta, Mercedes, también es nueva la concejala que va a tomar ahora desde el ayuntamiento la relación directa con los mayores, es Margarita Iglesias Pulido, que lo coge con toda la ilusión, supongo también con todo el miedo de lo que se empieza, pero no te preocupes, que todos te van a ayudar, nosotros por supuesto. Y también despedir a Marga, la concejala que fue durante todo el año. El que fue nuestro cronista oficial de Navia, Jesús Martín. Y decía Jesús Martínez así: la vida no es una medida de longitud, sino es una medida de capacidad. No es la distancia cronológica entre dos fechas, es el contenido que formamos al tener las experiencias que hemos adquirido, de las palabras que hemos oído y de todo lo que hemos almacenado. Y hemos también tenido en ella la capacidad de recoger el cariño y las voces de todos. El encuentro es el lugar idóneo para desarrollar esta vida y en estos momentos. Muchas gracias a todos. Y dos canciones y luego terminaremos todos cantando el himno de Asturias con ellos.
que se gasta lo mismo que yo. Hoy te